Ojo con el libro de Marcela Lira. Si deseas una reseña, contáctate con entreparentesischile.com. Ajenjo, de Marcelo Sepúlveda. Ojo con el libro, reseñas de Marcela Lira. Ajenjo es una planta medicinal que nos relaja y ayuda a nuestro sistema digestivo. Es también el título que Marcelo Sepúlveda Ríos puso al poemario que hoy leemos y comentamos. Marcelo Sepúlveda es un poeta innato. En su cuerpo vibra la poesía y la música. También trabajó con gran éxito como gestor cultural. Su poesía nos habla de lo cotidiano, del amor, de los desencuentros y del eterno llamado a la mujer amada, en el sentido de que sin ella el aire enrarecido lo ahoga. Es agradable leer a un poeta que nos habla del amor sin inhibiciones, abierto a los lectores. Este poemario fue publicado por Ediciones Letra Clara. Esta es su segunda edición, de mayo del 2022. Paseo de domingo tibio con un rasguño, una leve cicatriz que nos daña la nube de mis latidos en el tacto de la ida de la juventud. Que viaje en el ojo de las aguas que sonrío en la simetría algunos versos copiados del azar. En ellos vibra la vida, la naturaleza, las relaciones del hombre y la mujer. Eterno, imagino que das vueltas por el jardín y bajas como avalancha de ropa limpia. Mis sentidos te acogen, juegas tras la ventana, te encaramas en mí. En el recuerdo me entristece tú y yo frente al espejo, reflejados en una última mezcla de vida que amo y de vida que dejo. La particularidad del bate en sus poemas breves, escritura ausente de todo signo de puntuación, como si un loco afán por alcanzar a la amada el jadeo incesante solo le permitiera avanzar de ese modo. Y es así como leemos su poesía, casi sin respirar.